Bueno, señores, muy buenos días. Aquí estamos a esta hora de la mañana, una servidora Edith Febles lista para compartir la jornada de este día, de la cosa como es. Ahí veíamos imágenes de ese hombre que ustedes veían sembrando terror. Es el coronel Palavé, el coronel Elías Marte Palavé, por la zona donde procede. Palavé es muy conocido. Si ustedes ponen en cualquier buscador, coronel Palavé, van a encontrar todas las historias del mundo, de cuando vivía en la, cuando trabajaba en la 27 de febrero, que en un destacamento de Villa Juana. Esa le hizo muy famoso, ahí se catapultó como el coronel Pincha Piscina. En una temporada de Semana Santa, él salió a pinchar piscina de la gente en tono abusivo. Ha sido siempre un hombre que se ha destacado. Hay dos coroneles de la policía que van a llegar a ser jefe de la policía si nos descuidamos, que es el coronel Palavé y Saturnino. Ustedes ponen Saturnino, coronel Saturnino, ese donde quiera que va, raza. Ustedes ven que los muchachos se entregan y dicen, estoy aquí porque Saturnino dijo que me va a matar. Si lo dice Saturnino, se lo toma muy en serio. El coronel Palavé, ahí lo tienen, otra vez. Ahora reapareció en Santiago, como ustedes lo vieron en las imágenes, con un fusil intimidando a conductores. Él es ahora el comandante del destacamento del Ensanche Libertad, la Dirección Regional Norte de la Policía. Así que felicidades al señor Palavé, porque él es, él puede violar todas las normas, puede hacer lo que quiera, ha paseado presos. Él, había un método que decía el método del señor Palavé. Nuria Piera le hizo un reportaje, él ponía le ponía un letrero en el pecho a los presuntos delincuentes y los paseaba. Contrariando todas las disposiciones, ahí lo tienen con un fusil. Ese es, miren, casi se cae el otro, desde ahora y hasta el infinito, las normas y maneras. La verdad que este país es un círculo vicioso, es tan vicioso el círculo que uno no sabe. O sea, nosotros tenemos unos problemas que vuelven una y otra vez, porque ese señor, el coronel Palavé, hace tiempo que no debió estar ejerciendo ninguna autoridad sobre nadie. Y ahí lo tienen ustedes, es el coronel Pincha Piscina, así le conocieron. Cuando salió, pero siempre con la gente más pobre, porque ustedes no van a ver a esta gente con un fusil, ¿cómo se dice?, carreteando a los banqueros, por ejemplo. No, a eso le sirven de guardaespaldas. Cuando los banqueros de Baninter y demás, usted los veía, coroneles, en las puertas, esperando así, con las manos hacia abajo, esperando que esa gente orinara en los baños, que lo vi yo con estos ojos que se lo van a comer la tierra, a los oficiales de policía, como era que andaban, sirviéndole. A los delincuentes de verdad, esta gente les sirve el café, o sea, andan detrás. Esa gente de menesterosa, gente pobre, él ha hecho todos esos abusos y ha quedado impune, porque es, a fin de cuentas, a mujeres, como le pinchó las piscinas a las madres que habían comprado para sus hijas, no estaban violando ninguna ley, ninguna norma en Villa Juana, porque son presuntos delincuentes de poca monta, a los que él le ponía un letrero en el pecho y los sacaba a pasear, y ahora son a conductores de Santiago, que poco importa. Si la gente no entiende la importancia que tiene eso y se traduce efectivamente en decisiones, bueno, pues tendremos Palavé para mucho rato. Así que nada, reapareció Palavé, Pincha Piscina, aquí estamos, comenzamos la mañana. Si no fuera por lo que se trata y por el tema que es, diríamos que es casi de humor, porque una gente que se le haga llamar así, imagínese, casi de humor. Hoy vamos a continuar la serie que hemos estado compartiendo con ustedes. Recuerden, son 10 programas grabados como serie, 5 programas en vivo que vamos a tratar, y estamos tratando el tema de la violencia en perjuicio de las mujeres desde diferentes ópticas, pero básicamente desde las raíces, que son las que fundamentan, dan sustento y alientan la violencia en perjuicio de las mujeres en nuestra sociedad. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos estamos con ese reportaje, y hoy vamos a compartir también con Darío Machado. Darío Machado viene desde Cuba, es politólogo, filósofo, es alguien que también ha trabajado muy de cerca desde la academia el tema de los medios de comunicación. Con él podremos tener una visión en ese sentido, pero también una visión de la realidad política en este momento en América Latina. Regreso de una vez.